Parquerama se encuentra en una de las ciudades más importantes del interior de Buenos Aires. Fue inaugurado en 1979 y por varios años fue una gran atracción para aquellas personas que iban de paseo a Luján. En este parque podían encontrar montañas rusas, un pulpo gigante, el castillo del terror, la vuelta al mundo, el safari chic que iba por unas vías recorriendo todo el parque y un laberinto de espejo, entre otros juegos. Estoy en Luján. Allá se ve la basílica. Encontré este lugar abandonado. Vamos a ver qué onda. En 1980, Parquerama se promocionó como feria en la rural, en donde podíamos encontrar juegos y hasta recitales en vivo al aire libre. Entre ellos estuvieron Sui Generis, León Gieco, Nito Mestre, Raúl Porchetto y hasta Papo Blue. Este parque funcionó hasta los años 90 y todos sus juegos fueron vendidos mediante remate. Bueno, acá tenemos la fachada de la parte. Hoy en día de ya no queda más nada. Solamente ruinas tapadas por vegetación. Esta casa principal estilo inglés, abandonada al costado del río, y muy pocos archivos que podemos encontrar en internet. Parecería el frente, el lugar. Es una lástima que no esté en funcionamiento porque tiene un lugar espectacular. Tiene una vista genial al río. Lo que sí está medio lejos de la basílica, pero se ve que está copada. No acercarse, peligro. Bueno, ahí dice no acercarse, peligro de derrumbe, dice. Vamos a ver qué onda. Vamos a ir recorriéndolo de a poquito. Ah, tenemos como un hogar. Miren la vista que tenía, espectacular, al río Luján. ¿Qué anda por acá? Tenemos una habitación que da al frente. Acá tenemos lo que sería como parte de cocina. Vemos la campana. Típico lugar donde vienen a vandalizar. A destruir una lata de Poxy Run. Está bueno, ¿eh? Está copado, ¿no? Tenés cara de contento. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Voy a decir que era un parque de diversiones, entonces esto. Se ve que es una casa antigua. Con la cerámica, ¿ves? Parece que vivió gente en algún momento. El dibujo nazi. Me acompaña mi amigo Fernando Recia. Hola, ¿cómo andan? Habría que venir y tapar esto, ¿eh? Sí, mal. La básica. ¿Qué flasha? No sé qué flasha la gente, bro. ¿Me aguantás que? Aguantame un segundo. Y ya no se puede subir más para arriba.
Y bueno, y este sería como un balconcito con un canterito. Se ve la chimenea. Hay un tipo pescando ahí abajo. Me está pasando por el espectáculo. Y bueno, y esto es todo para mostrar, no hay mucho. Es como que seguía ahí arriba, pero no hay ninguna escalera. Sería como el altillo ahí, pero no hay ninguna escalera. Y bueno, acá subí a la parte más alta de la casa. Me tuve que trepar por ahí, pero bueno, llegué al tanque. Y esto debe ser que era como un altillo o algo por el estilo. Y bueno, y esto sería todo. Esto sería como un tanque. Y bueno. Y esto es todo lo que puedo mostrar. Está bueno porque hay gente pescando, uno puede venir con el auto y quedarse ahí, pescar. No sé si se pescará algo en este río, pero... Y miren la vista de la basílica. Tremenda. Hago video corte parkour. Y así nos vamos en este video. Es como al estilo libre, viste, que recorremos el lugar, si pinta algo lo vamos a registrar, es un abandono. Ya es el segundo que haces en el día. Es el segundo que hago en el día. Muy bueno, productividad. No es uno de los mejores, pero un abandono es un abandono, así que lo venimos a registrar. Voy a hacer alguna que otra foto de acá. Así que, para unas fotos espectaculares, así que, bueno, así nos vamos.